Turistas de todo el mundo se dieron cita en Puerto Adolfo López Mateos en México para presentar el 25º Festival Internacional de la Ballena Gris. En este espectáculo natural, los visitantes avistaron ballenas grises y sus crías. Algunos incluso hasta jugaron con los mamíferos acuáticos. Los turistas así pueden convivir con los ballenatos que impresionan a los curiosos con su tamaño. El avistamiento de cetáceos que en la época invernal migran a México para aparearse y dar a luz resuelve muchos de los problemas económicos de la comunidad. La temporada de avistamiento dura unos cinco meses dependiendo del arribo temprano o tardío de la ballena. Anualmente migran al estado más de 3.000 ballenas y nacen entre 1.500 y 2.000 ballenatos que posteriormente regresarán al mar que los vio nacer y es por eso que este cetáceo es conocido como la ballena mexicana.